thank you Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles como siempre aquí entre amigos a través de solo noticias de todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy es lunes 7 de marzo del año 2022. Como siempre es un gusto saludarles, estar con ustedes pero sobre todo pues recibir a un gran amigo como lo es Eloy eh, de la cruz que como todas las noches va a estar aquí platicando entre amigos eloy buenas noches cómo te encuentras bienvenido hola qué tal eh, jesús muy buenas noches eh, muy buenas noches a toda la gente que se esté se está conectando con nosotros y bueno pues ya estamos aquí como cada lunes y bueno pues estábamos tratando de conectar a Vanessa Miranda pero anda en otros asuntos no se va a poder conectar de nueva cuenta con nosotros vamos a ver a ver si un día de estos se anima a aparecer acá con nosotros en Solo Noticias pues ojalá ojalá que lo pueda hacer y bueno pues siempre es un gusto eh, saludarle ojalá muy pronto se anime a estar aquí con nosotros entre amigos ella ha visto el programa, sabe que es una temática diferente a lo que pues se realiza en las producciones de Hola Veracruz, de ¿cómo se llama la otra página? Este, Silos.com también. Así es. Y, y bueno, pues aquí estamos. El hoy, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? pues mira jesús la semana pasada estuvimos este ya ves que estuvimos platicando de estos señores que vinieron acá con su eh, cómo podría decirle con la, la idea esta de, de que costa rica se convirtiera en, en, un, en un sitio de poliamorosos y bueno pues afortunadamente o desafortunadamente no pudimos ir al, a la presentación pero nos cuentan que estuvo eh, muy bien el, 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 el show, hicieron toda una revolución en la Plaza Cívica y mayormente los jóvenes andan eh, por ahí pues siguiendo a estas personas para hacerlos eh, más virales todavía y bueno pues lograr que, que que sean tendencia y fueron tendencia aquí en Poza Rica mucha gente los criticó, mucha gente no pero bueno pues nosotros respetamos cada una de esas ideas que ellos tienen y claro que sí pues cada quien es libre de hacer con su cuerpo, con su vida, lo que más le plazca. Y bueno, pues mientras no dañen a las demás personas, todo, todo está permitido. Entonces, mientras ellos se respeten y hagan lo propio con las demás personas, nadie los está obligando, nadie les está diciendo lo que tienen que hacer. Así es que, pues, mucha gente los lo, lo toma a él, sobre todo en la cuestión masculina, como ejemplo, porque el hecho de tener tres mujeres, pues es algo inusual y bueno todos los, la, la chaviza como diríamos por ahí, estuvo presente ahí en la plaza cívica tomándose fotos, le decían jefe, le decían patrón y bueno pues infinidad de cosas y lo curioso que sucedió con ellos también es que cargaron gasolina en un, en un sitio de acá de Poza Rica también en donde bueno pues la gasolina estaba rebacada y su auto se averió porque el motor sabes que cuando le ponen agua u otra cosa ahí queda y bueno, pues esas fueron las tendencias respecto a nuestros eh, invitados de la semana pasada, acá también en Grupo Es Noticia, eh, que vinieron a, a hacer estas este, presentaciones aquí en Poza Rica, Veracruz. Oye, Eloy, no, pero no, también... te, no te vi por ahí, Toño. Toño, perdón, Jesús, no te vi por, por el show. No, pues si no fuiste, para empezar, no fuiste, mano. <laughs> ¿Eh? Así que, ¿qué me vas a estar este reclamando, eh, no? Viendo, pues si no fuiste y yo tampoco fui. Mira, Guirian Lemus, saludos, fuerte abrazo. Saludos, chicos. Saludos, Gili. Verlos. También es un gusto eh, saber de ti. Qué bueno que estás con nosotros acompañándonos y compartiendo esta transmisión. A ver cuándo se anima y nos acompaña también la invitación fíjate que a partir, a partir de la próxima a partir de la próxima semana voy a tener invitados ya Jesús para que estemos por aquí platicando entre amigos claro. de los acontecimientos que hay, que hay en, en la ciudad como por ejemplo esto esta situación o esto, que, este evento que hubo en la, en la pérgola del Parque Juárez no sé si tú habrás acudido a hacerte una limpia pero lo que, a lo que voy con respecto a este evento Fíjate que la idea muy buena, el sentido muy bueno, el primer viernes de marzo, eso es lo que se realiza sobre todo en el sur del estado en Catemaco, que es donde hacen la brujería y todos esos tipos de curanderías. En Poza Rica eh, hicieron un evento muy bonito, por cierto. Eh, solo que lo curioso de este de este evento es que las personas que hacían las limpias me decían por ahí. No me consta, eh, me consta de una persona que también estaba haciendo limpias que no se dedican a este tipo de, de asuntos, salvo algunas cuantas personas que a lo mejor tienen conocimiento de este, de este trabajo que se realiza, porque no cualquiera puede hacer una limpia. No es nada más de pasarte unas hierbitas y ya ahí queda. No tiene que tener conocimiento de toda esta tradición herbolaria en la cuestión de barridas que se hacen. Eh, ¿Qué hacen los curanderos o qué hacen las personas que saben de la medicina tradicional? A lo porque mejor, te no dudo. han pueden alterar el aura. Te así pueden alterar. Es. A lo mejor han aura. estudiado alguna no cosa como pudo esta. Hacerlo. Exactamente. A lo mejor han estudiado alguna que otra cosa, pero me estaban comentando, oye, yo a esta persona lo vi acá y no se dedicaba a esto, y ahora resulta que ya hace una barrida. Nosotros no, no ya no nos, nos barrimos porque pensamos que iba a haber una. Este, eh, Curanderas tradicionales o de medicina tradicional de la zona del Totonacapan, que son las de la, la, eh, la de la zona del Tajín, que hay muchos, que en esta zona también hay gente que se dedica a curar y a estas cosas esotéricas, sobre todo. Y bueno, pues no fue así. Entonces, pues bueno, ahí la hoy, crítica para este evento. El hoy de la cruz. Además, hay quien se queja de que aparte de la limpia, también este, pues esa cartera quedó limpia, ¿eh? Saludos <laughs> para Anthony Hernández allá. Un saludo. Oye, zona, yo le vuelvo a decir que nos lleve hasta Orizaba. En la zona Córdoba, Orizaba, precisamente dice: saludos a los panelistas de Entre Amigos desde Orizaba, pueblo mágico. Pero además, fíjate la grata noticia, como siempre, de Anthony dice. Ya está todo arriba en Es Noticia Veracruz y Es Noticia México y en 50 grupos de Facebook, por lo cual siempre eh, le agradezco muchísimo a Anthony Hernández, jefe de información del grupo Es Noticia en la zona Córdoba-Orizaba. Este apoyo es invaluable, Eloy de la Cruz. Y excelente trabajo que realiza Anthony allá en el sur del estado, porque bueno, siempre apoyando y siempre con la camiseta bien puesta, cosa que todos tenemos en Grupo Es Noticia y que nos estamos preparando. Eh, Jesús, a ti te consta que estamos ahí listos para irnos a Cumbre Tajín el primer año que como Grupo Es Noticia vamos a estar transmitiendo por allá. Eh, ya estás en, en la lista para que se hagan allá algunos, eh, algunas transmisiones especiales con ustedes, que son los expertos en estos menesteres noticiosos. Y bueno, esperemos tener una este, sección especial o en los tres días del noticiero de la Mesa Roja desde Cumbre Tajín, porque va a haber mucho, pero mucho que decir desde esta cumbre, sobre todo en materia eh, pues, económica, eh, materia cultural. En materia turística y en materia, eh, pues, de eh, emprende, emprendimientos y, bueno, toda la logística que se está implementando. Es el regreso de Cumbre Tajín de manera presencial. El último no dejó Ojalá muy buen sabor de boca. Sea. Ojalá que así, así sea, porque no nos vamos a basar en lo que pasó en el último, ni tampoco nos vamos a basar en los que tuvieron mucho éxito y que se es van a reventar y todo eso. Vamos con la eh, mentalidad abierta de que venimos de una situación diferente, incluso el mismo, el mismo festival va a ser diferente y no pensemos, ay, yo quiero que esté como cuando vino Miguel Bosé. No. Así es tranquilitos, vamos de otros ánimos, vamos eh, buscando nuevas experiencias sin perder de vista de la que estamos saliendo al parecer. Así es, y sobre todo Jesús, tomar en cuenta que, que no, no únicamente Cumbre Tajín es, son los artistas, como siempre es el obviamente la gente pues le gusta mucho que vengan artistas de renombre y que se presenten en, en el nicho de la música pero bueno tenemos a intocable que a lo mejor sus mejores tiempos fueron hace cinco o seis años pero sigue siendo un grupo de arrastre popular nelson cancela que es nativo de Poza rica y bueno pues también tiene a su público en el cierre el cierre va a estar a reventar por, por decirlo de una manera y bueno, pues qué decir de Matute, que ha hecho un excelente eh, trabajo en medio de esta pandemia que ha tenido presentaciones y, y ha llenado lugares insospechados. Entonces, creo que también esa parte de los artistas que no son como antes que teníamos un elenco de cuatro o cinco artistas por día, que eran fortísimos todos, pero están, están dándonos algo que, que puede revivir también a cumbreta en materia de afluencia de gente porque si mal no recuerdas, en el último Cumbre Tajín, bueno, pues la gente brilló, pero por su ausencia. Entonces, a la gente de repente sí le inter interesan los talleres, la cultura, todo lo que hay aquí en, en, en la zona, porque es la cultura totonaca la que nos representa y la que está presente en Cumbre Tajín, así como los invitados de, diversos, de diversas etnias del, del país y de diversas culturas también. Entonces, creo... Que vale la pena mucho eh, darle énfasis en nosotros como medios de comunicación, lo bonito que es, ¿no? Porque la gente se lo merece, nos lo merecemos nosotros, la gente merece conocer todas las costumbres, todas las tradiciones, todo lo que se hace en esta zona, que realmente es tan vasto que creo que no nos va a dar tiempo de, de presentarles todo lo que haya ahí, porque estarás de acuerdo que en un día no te da tiempo de recorrer ni todos los talleres, ni todos los nichos, ni todo lo que hay en Cumbre Taquín. Porque sí es mucho. Y más aparte, todas las danzas, todos los espectáculos culturales que hay, las representaciones, las conferencias, eh, el cine que se presenta en Cumbre Tajín, todo, todo, todo tiene su porqué y realmente es algo maravilloso. Y esperemos, bueno, pues que a la gente le, gusta, le guste lo que estamos preparando con Grupo Es Noticia y, bueno, con todo, que todos que nosotros los... los integrantes de este equipo. Ojalá que los expositores. Los vendedores no quieran recuperar lo de dos años, porque Así es. Pues, si quieren irse con algo de dinerito, pues tienen que eh, es, estar en la lógica de que todos estamos desgastados económicamente. Y mira, nada más, eh, mucha razón, Gilian Lemus. Mañana marcha pacífica conmemorativa del Día de la Mujer a las cuatro treinta de la tarde en el reloj de la 20 de noviembre eh, con el hashtag 8 m. Pues sí, mañana se conmemora el día el internacional día de, de la, la mujer. mujer. No se festeja ni tampoco se les dice felicidades. felicidades. ¿por no, 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 no es este una solidaridad respecto de el día de mañana porque se conmemora más bien lo que han padecido lo que ha sucedido con con muchísimas mujeres que lamentablemente no han tenido pues un trato verdaderamente digno. digno por parte de nosotros los hombres. Fíjate el hoy un dato de lo que hace rato eh, a las 7:30 treinta eh, se publicó en solo .com. En Veracruz acusa impunidad en el 92% de los feminicidios, ¿sí? Del 2015 al 2021 se han registrado 548 carpetas de investigación por el delito de, de feminicidio. Perdón, solo cuarenta y tres obtuvieron una sentencia condenatoria. Así pues, el 92% de los asesinatos de mujeres, feminicidios en la entidad permanece en la impunidad. Así son de duros. Los datos, por lo cual el día de mañana se conmemora, no se festeja. Así es, es una conmemoración que se va a realizar a lo largo y ancho del país, en el mundo también, porque es el Día Internacional de la Mujer. Eh, bueno, pues cabe destacar que los sucesos que ocurrieron hace dos días en el estadio del Querétaro. Eh, marcó una diferencia entre lo que ellas mencionaban en las redes sociales, que cómo es posible que condenaran las finas y todo lo que ellas realizan en el en, en sus marchas y que no que la gente no condenara lo que estaba sucediendo con el equipo de Quétaro, que ya sabes que esta tragedia que sucedió en playa, pero pues son situaciones distintas y muy distantes en sí y creo que cada parte tiene su, su espacio, es realmente eh, de reconocer el trabajo que realizan infinidad de mujeres, eh, también lamentamos mucho que, que haya eh, feminicidios, que haya maltrato hacia la mujer, y esperemos que con el tiempo eso vaya cambiando, han luchado ellos por mucho tiempo por, por tener tantos derechos como tienen los hombres, entonces creo que hay que reconocer su lucha, hay que apoyar su lucha también porque también podemos apoyarlas desde donde estemos y desde donde estamos nosotros. Y bueno, aquí en Grupo Noticia nosotros apoyamos a todas esas mujeres luchonas de trabajo que están siempre peleando por llevar algo a casa. Si su esposo trabaja, ellas también trabajan, hacen lo, lo, lo propio por tener eh, pues una, una familia además de... de, de de hijos, eh, un trabajo digno, bien remunerado, porque estarás de acuerdo, que estamos todavía en una situación donde las mujeres ganan menos que los hombres en algunos, algunas partes, entonces creo que sí, hay que, eh, pues hay que estar con ellas, hay que apoyarlas y hay que, y se tiene que, pues ya hay muchas legislaciones en favor de, de lo que ellas han realizado durante estos años y creo que pues van por buen camino, falta mucho, sabemos que falta mucho, pero... Ahí van, ahí van, y bueno, pues todos venimos de una mujer, una mujer grandiosa que es nuestra madre. Así es que, pues hay que siempre amar a esas hermosas mujeres que hay en México y en el mundo. Y bueno, pues mañana en su día, pues no hay que, no hay mucho que celebrar, pero sí de reconocer el trabajo que muchas de ellas realizan y pues todo el día, todo el tiempo están presentes ahí con todos nosotros también. Ojalá que todo salga bien el día de mañana. Saludos para Bernardo Segura, Dalit García, Antonio Hernández, Marcela Becerra Rodríguez, al señor licenciado y maestro Mario Arturo Martínez Becerra. Saludos para Perla Eunice Portilla Solís. Perlita, fuerte abrazo, qué gusto poder saludarle. Alma San Martín Cruz, Alma, fuerte abrazo, qué gusto poder saludarte, Adolfo Cruz Muñoz, Margarita Cetina, que está siguiendo la transmisión, y también para Ignacio Otaño, Jorge Pastrana eh, Cano y Guilián Lemus. También saludos nuevamente, y con qué más vamos, Eloy de la Cruz. Pues, otra de las cosas que se vienen para nuestro Poza Rica es precisamente la Feria del Petróleo que inicia este eh, próximo viernes, si no estoy, sí, sí, el 10, el 10 y hasta el 19, 20 de marzo van a estar en Poza Rica la Feria del Petróleo con grandes artistas, de los más destacados, pues Edwin Luna y la Tracalosa. Por ahí déjame checar ahorita la cartelera que trae. Eh, Prodejo dejo Edwin, porque. Edwin Luna y la Tracalosa, que hace tres, cuatro años fue un éxito arrollador en nuestro país. ¿Quién. Es quién, correcto. Bueno, es del 11 al 20 de marzo, aquí en la ciudad de Poza Rica. El cover por, para entrar a estos espectáculos es de 60 pesos. Tienen derecho a, a subirse a 15 juegos, van a poder a, a quedar en el concierto. Obviamente tienen que llegar a un tiempo para que ocupen los lugares, porque pues no apartados en este sentido. Está Nelson Cancela, que se presenta el 11 de marzo. El 12 de marzo está Hugo Ruiz y Cera Negra. El 13 eh, mi banda El Mexicano y, y banda Juárez. El 14 de marzo es Namita y Paco Izucasical, y que es un talarricense. El 15 de marzo, Los Terrícolas. Mira esto el romanticismo que viene el 15 de marzo. Va a estar muy bien. Y Zuli Argón, que es un artista posarricense del género pop. El show del papirín el 16 de marzo. Y Uciel, Ucielito Mix, Mix el 17 de marzo, La Tracalosa de Monterrey de Edwin Luna el 18 de marzo, el sábado 18 de marzo, el domingo 19 de marzo, la lomora, y bueno, no entendemos acá cómo se llama la otra banda, pero la lomora tienen que cuidar a las chicas porque ya ves que es medio por ahí nuestro amigo Alombra y que bueno, pues que todos hemos visto a lo largo de este tiempo y esos son los grupos que se van a estar presentando hasta el 18. 9 de marzo. En la entrada general es de 60 pesos y bueno, pues hay que. ¿Y el 20 ver de marzo va empezar? Este. El 20 de marzo no hay programado a nadie. No, sí, el 20 de marzo viene el grupo Brindis. No sé si recuerdas tú al grupo en claro. algún momento. Sí. Eh, que, que cantaban muchas canciones muy bonitas, por cierto. Todos ellos tienen éxitos rotundos a lo largo de toda su carrera musical, y bueno, hay algunos que a lo mejor no están en su mejor momento, como los Tecolas, pero tienen canciones impresionantes, eh, como Aquel te juro que te amo, o Carta de Néstor, que miraba, o unas cosas por ahí que llegamos a escuchar hace algunos años, porque bueno, pues acá en casa los sea, escuchaban, ¿no? Nosotros todavía somos unos adolescentes. Claro y que bueno, sí. Mira, pues... ¿qué además, decir? grupos locales también estarán abriendo estos conciertos, nos dice Guilian Lemus. Así es, y bueno, va, va a estar, como ya lo mencioné por allí, Zulia Argón este, creo que está Sangre de Reyes también, y algunas otras bandas locales que van a estar abriendo. Ah, Bam Bam, el, el bebé de la cumbia, eh, Bam Bam, algo así, este, que también es de esta zona. Va a estar también abriéndole el concierto a algunos de los cantantes que vienen y de los grupos, y la verdad suena muy, pero muy apetecible para ir a disfrutar, a ir a cantar para la gente, o los chavorrucos, ya más grandes que nosotros, pueden ir a escuchar a los terrícolas o a algunos grupos que vienen a, a este evento, a bailar con la Sonora Dinamita, eh, en fin, y hay show cómicos también, y hay un. Una, una tarde electrónica con un cielito mix y el otro muchacho. Entonces, hay para todos, ¿no? Para toda la gente, y va a haber gastronomía, obviamente, artesanías y todo lo que se pueda encontrar en una feria. Y que esperemos, Jesús, funcione muy bien, porque estarás de acuerdo que también, como decías hace un momento, venimos saliendo de una situación media complicada y creo que hay que, eh, bueno, los accesos son muy económicos. Entonces, creo que sí va, va a funcionar y esperemos que se siga realizando conforme los años, porque Poza Rica no tiene una festividad importante que podrá, podríamos nosotros decir, bueno, pues hay que reconocer que se hace algo con Poza Rica. No, esta feria, aunque sea particular, aunque sea eh, con una empresa como Prodeco, le está apostando a Poza Rica porque también es generador de empleo, también es generador de economía porque la gente come, consume y, y aunque ellos sean una empresa privada que viene a realizar una feria muy pero muy buena idea y hay que reconocer ese trabajo que ellos están realizando porque no cualquiera se arriesga. no, es una empresa que hay se llama Prodeco, locales que no se arriesgan, que no organizan ese tipo de cosas. Entonces, Así es, pues, y ¿qué? ellos están arriesgando su dinero, están arriesgando, invirtiendo en Costa Rica, y creo que hay que apoyarlos. Nosotros estuvimos platicando hace rato con ellos, y bueno, estaban comentando pues que tienen muchas esperanzas y muchas ganas de que esto funcione para que ellos sigan realizando esta feria conforme pasen los años, porque digo, esta es una feria que se llama Feria del Petróleo porque se hace en el, en el lapso del 18 de marzo, que en nuestra ciudad del 18 de marzo es muy significativo, pero y quizás eh, a lo largo del año puedan eh, hacer alguna otra eh, feria en tiempos donde, bueno, pues las, el clima lo permite, porque estarás de acuerdo que también venimos saliendo de estos fríos y las lluvias que ni siquiera avisaban cuando llegaban. Y ahora, pues bueno, pues estamos tratando de eh, continuar de manera correcta con este sol que nos quema de repente, pero que a todo el mundo le gusta. Entonces, pues hay que, nosotros como Veracruzanos nos encanta. En estos momentos te informo, te informo porque okay. no creo que te hayas dado cuenta. No, estamos no, no. en pleno, en pleno frente frío el hoy. O sea, ¿cómo es posible que estemos en frente frío? Con estas, con un, temperaturas, con un calor. ¿eh? Con... <laughs> un frente frío con, con 22 grados. Sí, oye. Y dice que, bueno, desde las 7 de la noche que iba a, a lloviznar, pues ya, ya van a dar, ya son casi diez y media y no ha caído gota. Y, a lo mejor pues, viene vamos, despacio, ¿no? Vamos a ver, porque fíjate que me comentaba. Eh, me comentaban que en Reynosa no, estaba fresco fresco pero de que habían este pues llovido para nada ya está corriendo aire fresco nos dice este Guillén Lemus, sí pero, pues el aire estaba para, desde la tarde pero para hacer un frente frío Eloy Como es que, realmente. Como que o sea, estamos... más. Mira, nuestros amigos de Dragones RT nos dicen saludos. A ellos los entrevistaste el sábado, ¿verdad, Eloy? Así es, estuvimos con ellos el sábado en el cierre de campaña de nuestro buen amigo Adolfo Cruz, que le mandamos un saludo allá en San Miguel, Mecatepec. Estuvimos presentes en este cierre de campaña. Fíjate que yo desconocía esos que se realizaban elecciones para elegir a los agentes municipales tú debes de conocer más de esto. Yo lo desconocía totalmente. Yo pensé que eran designados o que elegía el gobierno municipal y que decidía uh -huh. quiénes representaba cada comunidad. Eso es lo que yo pensaba hasta en esta ocasión que Supe de esta situación y dije yo, ah, bueno, pues qué bien, todos los días se aprende algo nuevo, pero ese día fue el cierre de campaña. Mañana por la tarde son las elecciones en San Miguel, Mecatepec. Le deseamos toda la suerte del mundo a nuestro amigo Adolfo Cruz, que sabemos que si él queda, va a ser un representante muy activo y va a hacer muy buenas cosas para estas comunidades de San Miguel, Mecatepec, porque también tiene sus colonias. Entonces estaban diciendo sí. que son sectores distintos que conforman esta comunidad. Entonces, bueno, pues creo que les va a beneficiar si él queda al frente de esta eh, agencia municipal. Y bueno, pues ya estaremos platicando con él el miércoles o el jueves. Felicitándolo, le deseamos toda la suerte del mundo. Esperemos que los votos le favorezcan. Sí, esperemos que los votos le favorezcan. Le decimos a toda la gente que vaya y vote por él. Este, no sé si puedas hacer eso, porque ya estamos, ya debió cerrarse el periodo de campaña. Oye, oh. es cierto, ¿verdad? Bueno, pero nosotros estamos platicando entre amigos. Bueno, aparte, okay, nosotros okay. no votamos allá. <laughs> Éxitos al éxito al conta, dice Dragones RT, que también dice que va a ser un sol con un machete. Si llueve, porque no puede ensayar, dice Dragones RT, pues, pues mejor la naturaleza, ¿para qué andar macheteando y clavándole el ese al. al Así solo, es. ¿verdad? Sí, digo. Que hagan un baile, un baile por ahí, este, Ajá, para que no <laughs> lleven. Nada más no vayan a matar a nadie, porque ya saben que luego sacrificaban gente en la prehistoria, bueno, eh, con nuestros antepasados, y bueno, pues no, no es por ahí. No, 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 no tanto de matar. ¿Verdad? Este, el sol se hace con cal o se hace con ceniza, ¿verdad? Y en la nariz Así se metía el machete. Y ya con eso la lluvia se calma, ¿sabes qué? Yo o que dibujar el sol, ocasión... porque se dibuja el sol. Sí, por eso. Se dibuja eso. el sol. Se entierran cuchillos en una maceta, eso sí se puede hacer porque pues es en la tierra, es una maceta, eh, no pasa nada y siempre respetando pues obviamente el, la planta que está en la maceta no tampoco se le va a cortar nada y todo eso y este y así no entonces creo que hay que eh, hacer las cosas como deben de ser ahí deben de haber algunas este, eh, algunos tips en internet eh, que, que pueden sí. beneficiar y que nos pueden ayudar también a que esta, eh, pues a que nos mejore ¿no? el el, este, <laughs> el clima. Pero creo que ya no va a llover, o sea, yo siento que ya los frentes fríos ya fueron, salvo que venga alguno más por ahí con sorpresa, porque también en marzo, ha, acuérdate que ha habido, eh, en un Cumbre Tajín, por cierto, nos tocó un ventarrón de que hizo un nortazo, que si mal no estoy, estaba Pitbull en el escenario. No se bajó y siguió cantando, pero eso de la una de la mañana se vino, casi se vuela todo lo, el domo que tiene el eh, Cumbre Tají en el nicho de la música y fue impresionante. Y un friazo, que para qué te cuento, los, los que frías, estábamos ahí, estábamos con este clima así sabrosón, calor horrible, y de repente te entra frío, imagínate qué haces desde allá, no llevas nada. Por eso siempre los hay que andar preparados. Se extienden hasta el mes de mayo, mi estimado Eloy. Saludos para mi hermana, Mira. Guadalupe Araujo López, quien le dio me gusta a la publicación de este programa en, el, en la página de Chisme Posarricense. Saludos a nuestros amigos de Chisme Posarricense y a quienes nos están viendo a través de Chisme Posarricense. Gracias, gracias. Saludos para Juan Pablo Gachús Ruiz, para Liz de la Rosa, para el licenciado y maestro Arturo Honorio Ramírez, este que también este él le dio me gusta en noticias y chismes Poza Rica Veracruz gracias eh, saludos a el administrador que aprobó la publicación en Televisa okay. en vivo muchas muchas gracias. A todos. Ojalá vean el talento que tenemos para que nos lleven a Televisa. E -e efectivamente, ¿verdad? <laughs> Dice: hace muchos años se suspendió un turístico por lluvia. Es la única ocasión que recuerdo que se haya suspendido. Pues es que ya estando ah, ahí, mano. Ya estando ahí, mano. Acuérdate, por ejemplo, el que hicimos la vez pasada de Santa pasa por tu casa. Así que es. Había, a, pero, había frío pero, y ahí íbamos. Ahí íbamos y estaba lloviznando también. El, el último carnaval del petróleo o fiestas del petróleo eh, llovió porque a nosotros nos tocó participar. Estaba la llovizna y estaba el frío, y así desfilamos y así se claro. hizo el desfile del 18 de marzo en la tarde. Imagínense nada más el fríazo, la gente que, bueno, los modelos que luego no llevan mucha ropa. Y todo ese asunto sí estuvo cañón. Nosotros casi nos enfermamos, o si es que no nos enfermamos. Fue el, el último eh, desfile que hubo en Poza Rica, y de ahí, bueno, pues se vino la pandemia. En 2020 no hubo, 2021 tampoco. Hasta este 2022, que ya también se está preparando para recibir a toda la gente el 18 de marzo. Y aún así se desfiló, sí. Pero ya, ya, ya para esos trotes, el hoy especialmente tú que vas saliendo ahorita de un problemita de salud pues hay que cuidarse más ¿eh? no es recomendable que sí andes de ahí definitivamente con... y tú que querías ir a que ahora que cayera nieve allá en en Perote a Perote <laughs> híjole no oye no, que por cierto les mandamos un saludo a nuestros amigos de Perote que nos Ajá. ven allá a través de gente veracruzana y que ya nos dijeron que bueno me van a llamar muy pronto para ir hasta aquel lugar para hacer este transmisiones eh, no creo que yo llegue a subir al cofre de Perote porque está muy alto y bueno pues ya sabes que la gordez luego no nos deja ir a, a muchos lados porque nos cansamos pero pues si se puede pues subimos y vamos a ver a ver qué podemos hacer nos desde aquel lugar nos quimos a ándale ah, nos cansamos <laughs> Bueno, yo me canso. Te cansarás, te cansarás tú. Yo que tengo sí, sí. una condición física envidiable, que de Es veras, correcto. Ojalá me, me, si vas, me avises. Yo te daría dinero para que me traigas. Para, eh, para ir, fíjate, estaría, estaría bien hacer un chist... viajecito hacia allá con Chistora. grupos de noticias, porque nuestro amigo, fíjate que nos quiere. Nos quiere este. O hablas tú, <laughs> o hablo que yo. Va. Adelante, adelante, pero no te congeles. Eloy, no es para tanto. Yo nada más te iba a decir que te iba a encargar chistorra, pero la de Perote es muy especial. Ya me dejaste aquí hablando solo, Eloy. Mira, nada más. Algo pasó, porque recuerden ustedes que esta cuestión del internet es la verdad eh, no tiene palabra de honor no tiene palabra de honor este <laughs> ya lo espanté no lo espantó yo creo que el aire que está que está este haciendo pero ya en un momento vamos a tratar de recuperar la este la eh, señal con el hoy pero también, también sucede a veces que eh, por cuestiones del viento que está soplando, puede ser que las ramas caigan y todo eso se lleven cables. Y bueno, pues el servicio de Internet llega a fallar, por supuesto que sí. Uh, queridos amigos, les comento que también este programa de Entre Amigos única un, una vez que finalice procedemos con eh, subirla a YouTube a partir del viernes ya se van a estar subiendo los programas a YouTube en donde pues simple y sencillamente estamos como solo noticias ahí nos puede usted Ver, ahí puede ver el programa también. Solo noticias en YouTube para todos ustedes, y bueno, pues aquí está, ya de regreso el hoy me... de la cruz. Se me fue, creo, el internet, alguna cosa así, no sé qué pasó por acá, pero bueno, acá estamos ya de regreso. Estaba hablando como loco eh, y nadie me escuchaba. Sí, hombre, ya aquí hasta dicen que hasta te espanté. No, pero no le iba, no le iba a decir muchas cosas. Dice, sigan las solo noticias en su canal de YouTube, por favor, suscríbanse, suscríbanse, porque pues este programa una vez que finalice el hoy va, eh, se va a subir a YouTube en el canal de Solo Noticias. Ahí vamos avanzando poquito a poquito con las plataformas de Solo Noticias. Ya estamos desde luego en, en Facebook, estamos también en lo que es eh, Twitter, ahora en YouTube, y en unos días más ya, ya, ya queda bien afinado lo de el Instagram, también ya hay todas las plataformas para solo noticias. Gracias, Guilian Lemus. Y pues el hoy de la cruz eh, estábamos platicando de esas cuestiones que va a haber en Poza Rica. Eh, ¿Por qué? Luego dicen, es que, ¿por qué hablan de cosas que así que van a pasar? Pues lo que pasa es que el hoy de la cruz, muy especialmente en su eh, página de Hola Veracruz tienen y están dedicados a cuestiones turísticas, gastronómicas. Desde luego también está la página de Noticias o la Veracruz, ¿verdad? En donde pues permite que se transmitan y se compartan publicaciones. Eh, pero la finalidad, especialmente de estos lunes con el Hoy de la Cruz. Este, y con los invitados que va a tener. Es eso, un enfoque eh, turístico, festivo, gastronómico del estado de Veracruz. ¿O me equivoco? Así es, Jesús. Y bueno, también los invitamos a que sigan nuestras cuentas de Hola Veracruz en Instagram, holaveracruz.com. Hola Veracruz MX, en TikTok, Hola Veracruz MX también, en Twitter, hola Veracruz, hola guión bajo Veracruz, en YouTube, igual, hola Veracruz. Y bueno, pues estamos en todas las redes sociales y obviamente pues en nuestra página de Facebook, desde donde también está llegando este programa de Solo Noticias. Jesús, Así estoy es. teniendo algunas fallas con el internet. Este. Pues no si quieres si para que... mayor precaución nos vamos despidiendo porque al parecer. Así es porque ya no creo que... que teníamos para hoy uh -huh. han sido Sí antes de fallarle al que... Despídete Dime. de tu público por favor. Eh, pues muchas gracias eh, gente por acompañarnos eh, nos vemos el próximo lunes esperemos no tener ninguna falla eh, técnica ya saben que el internet de repente pues es medio nefasto y estamos conectados al wifi entonces bueno pues ya saben ustedes que de repente, esas cosas pasan y bueno, pues una disculpa, pero pues aquí estamos llevándoles la información. Síganos, como les dije, en todas las redes sociales a través de Grupo Es Noticia, de Solo Noticia, donde llegamos con Hola Veracruz el día de mañana a las 4 de la tarde. Tenemos el programa de estilos.com en vivo y obviamente a las 5 de la tarde tenemos Hola Veracruz en vivo para todos ustedes. Entrevistas, entretenimiento y muchas cosas más. Y no olviden eh, sintonizar. Eh, todos los programas que tenemos a través de Grupos Noticias en la mesa roja a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias, Jesús, por el espacio y por la invitación. Aquí seguimos. Así es el hoy. Eh, saludos también para Salus Lárraga, también para Faustino Hernández, que está siguiendo la transmisión. A todos ellos, amigos, muchas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Eh, Salud Lárraga Solís Dragones RP Ignacio Taño, Jorge Pastrana eh, Permíteme un segundito y acá enviamos saludos para el maestro Carlos Cano, allá en Papantla de Olarte, Veracruz muchas, muchísimas gracias a todos ustedes y reiterarles eh, el agradecimiento por su seguimiento a esta Transmisión de entre amigos a través de Solo Noticias, de todas las páginas del grupo Es Noticia, de Hola Veracruz, de estilos.com y de todos los portales amigos que nos permiten compartir este contenido con ellos. Mañana, mañana vamos a tener un programa especial a las nueve de la noche. Mañana no va a ser entre amigos. Mañana va a ser entre amigas con las panelistas de entre amigos, es decir, con eh, la licenciada Alma Chávez, con Marcela Vicencio Galindo, con la licenciada Isabel Jiménez. También eh, la, es licenciada eh, Marcela, ¿verdad? Las tres licenciadas. Pues van a estar aquí con nosotros en este día, este, conmemorando, pues aquí en solo noticias, el día de Internacional de la Mujer, y sí, va a ser entre amigas el día de mañana, Guilián Lemus. Así que, pero a las nueve de la noche, y ya a las diez de la noche, el programa normal de Entre Amigos que le corresponde eh, conectarse desde Cuatepec a el licenciado Alexandro Vázquez. Y bueno, pues eh, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, depende de la hora en que usted vea entre amigos. Hasta la próxima.